Más de 1.000 personas han participado este domingo en la séptima integral de Sierra Bullones, en tres modalidades diferentes, 16 kilómetros y 32 kilómetros. Recorridos distintos pero un mismo objetivo, llegar a la meta situada en el centro ecuestre de Ceuta. Dureza, sacrificio, sudor y resistencia es lo que han tenido que tener los grandes triunfadores de una prueba exigente pero también bonita. Este año volví a Bullones, tras tres años sin poder disputarse, y lo hizo con una gran afluencia de participantes. A las 9 se dio la salida en el centro ecuestre de Ceuta y a partir de ahí un sube y baja por García Aldave, para terminar después de 16 o 32 kilómetros. En la prueba de 16 kilómetros el ganador final fue Ilias Lassen, que entró en meta con un tiempo de 1 hora y 15 minutos. Segundo fue Mohamed Hicham a poco más de un minuto y tercero Safun Wachhan con un tiempo de 1 hora y 19 minutos. María Bohórquez fue de nuevo ganadora en esta modalidad corta con un tiempo de 1 hora y 20 minutos. Segunda Pilar Paulete con 1 hora y 41 minutos y tercera Silvia Blasco con 1 hora y 44 minutos. En binomios femeninos ganaron Sonia Rodríguez y Pilar Mela. En binomios masculinos se impusieron Jesús Martín y Jesús Barreiro y en binomio mixto Raquel Ruiz y David Pérez. En la prueba reina, como no podía ser de otra manera, el campeón fue Luis Alberto Hernando, que entró con un tiempo final de 2 horas 39 minutos y 36 segundos. Segundo, David López con 2 horas 49 minutos y tercero Hamido Mustafa con 2 horas y 53 minutos. En féminas se impuso la rumana Cristina Constantín con 3 horas 21 minutos, segunda María Ángeles Gómez con 3 horas y 59 minutos. En 32 kilómetros el binomio masculino en entrar primero fue José David Mejías y José Gallardo, en binomio mixto ganaron Jessica Peña y Manuel González, mientras que en equipo se impuso el formado por Hekim Ahmed, Pablo López, Felipe Ponce, Jaime de Hoyos y Cristian Avellano. Todo ha salido como se esperaba, éxito de participación, pero también de calidad de los corredores.